Una pregunta que tenía, sobre la que quería profundizar, era la idea de los campos de concentración. Es decir, a medida que la avanzada del ejército argentino iba estableciendo los fuertes y fortines, una de las estrategias del ejército fue la de barrida de toda la población que iba encontrando en el camino, llevarla y concentrarla en los distintos fuertes y fortines. Además, los fuertes y fortines se constituyeron como lugares donde, digamos, se invitaba, bajo estos términos, a los diferentes referentes políticos a entregarse por la voluntad o por la fuerza, ¿no? Estas eran las dos opciones. A partir de ahí, el tipo de documentación que encontré fueron reflexiones de los gobernadores, en principio del gobernador del territorio de la Patagonia, que era Lorenzo Vinter, pero más adelante también de los, sobre todo, bueno, Vinter como también gobernador del territorio de Río Negro, pero cada uno de los gobernadores que sucedieron fueron reflexionando sobre estos espacios de concentración, porque claramente eran un problema para ellos, que permitían dar cuenta de cuáles eran las condiciones de vida que había dentro de los campos. Los campos duraron desde antes de la conquista del desierto, desde 1878 y hasta 1888 por lo menos, desde donde, y ya había también un referente, que es Enrique Macés, que había hecho el estudio sobre las distribuciones de personas, ¿no? Es decir, cómo se deportaba a distintas familias o grupos indígenas o hombres jóvenes o niños indistintamente a todos los polos de crecimiento económico del país y qué se hacía con esta mano de obra semiesclavizada, ¿no? Una vez que saturaron el mercado de mano de obra, ese remanente de personas, que en general eran hombres mayores, mujeres, es decir, aquellos que no servían, en estos términos, a nivel económico, eran los que iban quedando concentrados en los campos. De esto también daba cuenta los salesianos, digamos, en sus misiones volantes, y también intercambios, digamos, dentro de las memorias de Guerra y Marina, es decir, hay varios registros que demuestran qué se hacía con esta población. Y dentro de la población que había en los campos, decía ya, había un grueso que había sido deportada, indistintamente, ¿no? No importaba si habían sido presentados, sometidos, si eran mapuches, si eran tehuelche, todos recibieron el mismo trato por parte del ejército argentino. Los que quedaban también estaban jerarquizados y categorizados, ¿no? Había algunos que eran justamente aquellos que dependían de algún cacique o de algún capitanejo más o menos reconocido, que pudiera recibir racionamiento, que en este caso significa alimentación, y otros que aparecían como la chusma. La chusma eran las familias que no recibían racionamiento específico y que tenían que negociar su hambre, digamos, dentro de los campos, con los que sí lo recibían. Entonces, su situación de precariedad era mucho más trágica, si se quiere, que la de los demás. Es decir, bueno, dentro de las políticas de la campaña, de las campañas al desierto, ya teníamos las distribuciones de personas, las distribuciones después de mujeres y niños en Buenos Aires, teníamos las repercusiones que había dentro del Congreso de la Nación, dentro de la prensa, críticos, ¿no? Las interpelaciones que se hacía desde la sociedad católica al Perito Moreno, por ejemplo, con la gente que se llevó al Museo de la Plata. Es decir, el nivel de conmoción que había a nivel social y de participación social de lo que fue la conquista del desierto. Pero seguíamos teniendo esta pregunta respecto de los que quedaban dentro del territorio. Entonces, ahí a mí se me abrieron dos campos centrales para mi trabajo, que fueron: ¿qué sucedió a nivel de localización de estas personas? Es decir, ¿cómo fueron reorganizados como grupos o como familias para las distribuciones de tierras?
teniendo en cuenta que a medida que, si se quiere, avanzaban las campañas militares, detrás venían los agrimensores, ¿no?, midiendo, por lo menos en la zona bonaerense, las tierras que iban a ser distribuidas desde el Estado Nacional. La otra línea que se me abría en el trabajo tenía que ver con las políticas de seguridad, porque para los gobernadores de los territorios, estas familias empobrecidas y con todos los estigmas sociales que se arrastraban de lo que los indígenas eran, no nos olvidemos que previo a la conquista del desierto, la explotación de la imagen del indio malonero había sido la razón fundamental por la cual se justificaba el avance sobre el llamado desierto. Constituían para los gobernadores un problema de seguridad. Entonces era la policía la principal fuerza que estaba destinada a controlar, contener, ordenar a estos grupos sociales. Y a partir de ahí, digamos, las preguntas en torno a qué sucede después de la conquista del desierto, en mi trabajo por lo menos, vinculan estas dos políticas, las de tierras y las de seguridad.